Vamos a hacer algo interactivo que ustedes van a decidir cómo iniciamos el stream, ¿sí? Tenemos dos decisiones para tomar. Una decisión es warm-up y otra decisión es tilt positivo. Y en base a lo que ustedes elijan, nosotros vamos a ir desarrollando. Los dos temas son interesantes, les aviso. Uno más que otro. Pero bueno, están ustedes, así que vayan votando por el chat, opción A, opción B, y los vamos a ir leyendo. Por acá también Daniel García nos escribe, nos puedes explicar cada uno en qué consiste. Bienvenido Daniel, muchísimas gracias por estar. Leito, si quieres hacer una pequeña explicación nuevamente, ¿no? Para justamente los amigos que se están uniendo, a ver, para que hagan sus decisiones. Perfecto. Bueno, básicamente un camino A, que es warm-up. Obviamente un warm-up es un calentamiento que lo vamos a ir construyendo entre todos. Va a ser el calentamiento que vamos a usar a partir de ahora para todas las sesiones que hagamos en el Bunroll y también para que ustedes mismos puedan ver cómo se arma uno en tiempo directo, real, debatir algunos puntos y que también les sirva a ustedes para sus sesiones. Y el otro camino del tilt positivo es algo que nos ha pasado, o sea, a mí me está pasando, a Andrés ya le pasó, y casualmente ayer estuvimos charlando y coincidimos en que es un tilt bastante peligroso en algún punto. Así que están ustedes qué camino quieren tomar, qué camino quieren elegir para poder desarrollar los temas, ¿sí? Exacto, o sea, son consejos, ¿no? O sea, la idea, de nuevo, lo que hacemos en el stream en algún punto es tratar de orientar, no podemos explayarnos demasiado, ¿no? Y por eso siempre invitamos a la gente a unirse a nuestras redes, a Discord, porque ahí sí podemos dar un poquito más. Aquí la idea es hacer algo un poquito más leve, más por encima, pero que tenga igual el impacto deseado, ¿no? Para que les pueda ayudar a ustedes por si en algún punto no pueden unirse a Discord o cualquier cosa. Ambos caminos son interesantes, tanto el warm-up, que es la preparación, o el tilt, que es justamente un sentimiento. Entonces, en ambos caminos hay algo, hay un, como diría León, hay un regalito para cada uno de ustedes. Y de nuevo eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Yo creo que eso se va a dar en cualquier lado, ¿no? Porque el warm-up, el calentamiento lo puedes hacer en cualquier actividad. Obviamente estamos relacionados al póker, así que lo vamos a hacer en esto. Pero lo puedes extrapolar a lo que quieras. Exacto, ambos caminos tienen un velo. Obviamente hay que descubrirlo y vemos en qué les podemos ayudar. Obviamente todas las personas no somos iguales y a cada quien le puede afectar de una manera diferente, ya sea hablando de tilt positivo, tilt negativo o lo que sea warm-up. Pero bueno, damos prioridad a las personas que son fieles, que están desde el minuto uno cada vez que iniciamos el stream, a que esas personas, obviamente después del stream, va a llegar no, no, van a llegar nuevos espectadores, pero bueno, ustedes como son los primeros, van a tener la posibilidad de elegir su propia aventura y marcar qué camino quieren que tomemos. ¿Qué camino tomamos? ¿El A o el B? ¿Qué gana? ¿Qué gana? Ve, va ganando. ¿Va ganando el B? Bueno, el camino más interesante en realidad. Bueno, vamos al camino B. Entonces, bueno, quería comenzar. Tip positivo es algo que me sucedió a mí y lo compartí con Andrés y llegamos a la conclusión de que él le pasó lo mismo. El día 17 del 12 del 2023 subí al canal de Discord una gráfica en la cual estaba shooteando un nivel. Bien, como se puede observar, la línea roja es súper para arriba, la línea verde, el win. No iba, o sea, empecé obviamente adaptándome al nivel, perdía, perdía, perdía. Y llegué a un punto en el cual dije, bajo de nivel y recupero la confianza, lo que sea, ¿no? Entonces, me quedó una última bala y dije, no, vamos a seguir en el nivel, vamos a seguir. Y me sucedió que generalmente debatí mucho si mostrar lo que voy a mostrar ahora era correcto, pero yo soy una persona que no le gusta ver gráfica y no le gusta mostrar tampoco mis gráficas a la gente, ¿no? Porque tiene que ver algo con él. Lo discutíamos ayer con Andrés con el tema del ego, ¿no? No quiero mostrar algo como para que se dé a entender de que esta persona capaz que me está mostrando esta gráfica para mostrarme en realidad otra cosa. Y no me gusta, sinceramente. A mí tampoco me gusta ver mis gráficas, de hecho. La vi ayer por curiosidad, porque me pasó algo increíble. En dos sesiones junté la banca para shootear dos niveles próximos. Y nunca me había pasado. Fue algo increíble, sinceramente, y es un tip positivo, ¿sí? Obviamente esto está muy trillado, el tema de cortar gráfica, de centrarse y mostrar lo que sigue. Pero bueno, el challenge, el shoot terminó de esta manera, ¿sí? Aquí donde está la línea
naranja es donde se parte. Aquí está más o menos la gráfica esa que colgué, que yo ya sabía que esto iba a terminar positivo, ¿sí? Y como pueden ver, aquí básicamente destruí el nivel, ¿sí? Y junté, como dije, capital para subir 2 stakes. Y no sabía cómo encarar la situación, porque nunca me había pasado, porque estoy haciendo una gestión agresiva de banca. Y me salteo 2 niveles y digo, ¿cómo? ¿Y ahora cómo sigo? ¿No? Entonces estuvimos hablando con Andrés, que a él también en un momento le pasó el tilt positivo, ¿no? El tilt positivo es algo que no está muy trabajado, que no hay mucho material. Básicamente el tilt es una emoción. Podemos tener una emoción negativa o una emoción positiva. En este caso es muy positiva, que puede llegar a ser más peligroso aún, porque estamos transicionando una zona de que realmente no conocemos y nos tenemos que empezar a autoconocer a nosotros mismos. A Andrés también le pasó algo similar, como digo, y es un exceso de confianza, un exceso de que las cosas están bien y quizás eso el día de mañana viene transformado, no sé, en una varianza media rara y quizás el miedo a perder todo lo que se juntó, ¿no? Que eso siempre está ahí un poco latente. Andrés, ¿querés aportar algo sobre el tip positivo? Claro, claro que sí, amigo. De nuevo, es importante, como bien lo mencionas, nadie está preparado para esto. En realidad, yo creo que muy pocas personas estamos preparados para emociones fuertes o extremos, ¿no? Ya sea para lo malo o para lo bueno. O sea, yo estoy seguro que si alguien de aquí nos ganamos la lotería, nos desmayamos. O sea, y es por eso, ¿no? Porque no estamos preparados para cuando llega algo muy extremo. Entonces, cuando nos sacude, ya sea para un lado o para el otro, en algún punto, pues, uno no sabe cómo reaccionar. Hablábamos con Leo en algún punto que el til negativo podría ser, de nuevo, ambos son perjudiciales, pero para mí el til positivo puede ser un poquito más dañino, porque yo lo atravesé y a mí en algún punto me alejó de las mesas cuando me pasó al contrario, ¿no? Porque cuando te vas al til negativo, como que viene multiplicado o exponencial. Entonces, en algún punto la varianza te dice, oye, mira, sí, perfecto, todo lo que quieras, pero bien, aquí esto es póker y va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces hay sesiones en las que vas a ganar muchísimo, otras sesiones en las que vas a perder, pero de nuevo siempre estamos que es el largo plazo. Pero cuando hay esos latigazos de arriba abajo, es cuando en algún punto nuestras mentes no van a estar tan preparadas como para poder gestionar esas emociones. Entonces, por eso, de nuevo, para mí el tilt positivo es mucho peor que el tilt negativo, por el hecho de que te exponencia el tilt negativo cuando te toque, mucho más fuerte, como, no sé, o sea, de nuevo, a mí me retiró de las mesas, así de fuerte lo puedo poner, o sea, y eso que yo soy una persona que he venido trabajando en el tema mental muy, muy fuerte, obviamente también se relacionaron con otros problemas que tenía, ¿no?, en ámbitos de salud, de familia, pero claro, o sea, hubo de todo y me sacó por completo. Imagínate que un til positivo te saque de las mesas y vos decís, ¿qué? O sea, estás reventando las mesas y el mismo til te saca de las mesas. O sea, es durísimo, sinceramente. Y quería mostrar esto porque alguna vez les puede llegar a pasar a alguno de ustedes que tenga un upswing o una... No sé, nosotros... Andrés me recomendó, obviamente hay un cuento que se llama La Diosa Fortuna. Me gustaría leérselo. Serán 10 minutos, una cosa así, pero quizás no sé si da para extender demasiado el tema, ¿no? Pero bueno, lo pueden buscar, es La Diosa Fortuna y básicamente explica ahí algunas cosas que yo quedé asombrado con ese cuento, la verdad que léanlo, quizás les puede servir y los puede llegar a encaminar si alguna vez les pasa esto, ¿no? Que a veces tiene que ver con el ego, ¿no? Lo estábamos discutiendo hace un rato con Andrés, una cuestión de decir, no sé cómo encararlo, no sé cómo tratarlo, porque a veces nosotros atribuimos a la fortuna o a la suerte, y la suerte está relacionada con los recreacionales, ¿no? Y quizás nosotros mismos podemos llegar a percibirnos como recreacionales en algún punto por decir, no, pero esto fue suerte. ¿Qué tanto hay en el factor suerte de cómo se jugaron las manos en esas últimas sesiones, ¿no? Pero a mí me dejó totalmente, les digo más, después de esto cerré, no, hace un par de días que no juego porque no sé gestionar esta emoción y replantearme, o sea, voy a seguir, obviamente voy a continuar, todo normal, pero fue más fuerte que un til negativo y nunca me había pasado,
Por eso lo queríamos compartir, lo queríamos traer, para que si algún día, como vuelvo y repito, les llega a pasar algo similar, ¿no? Que sepan cómo poder gestionarlo de algún punto. Les recomiendo lean ese cuento, que es una obra de arte. Hablando del cuento, es hermoso, o sea, del maestro Jorge Bucay. Estoy seguro que muchísimos de ustedes en algún punto saben quién es. A mí me ayudó justamente en los momentos, al menos en uno de los momentos más fuertes de depresión que tuve a los 20 y tantos años. Solo escuchaba cuentos de él y fue en algún punto lo que me movía. Entonces eso es una bestia. Lo que también quiero, como dices tú, un poquito añadir el tema de quitar los estigmas a palabras, ¿no? Que la suerte es de los recreacionales. Justo antes de ayer, justamente estábamos hablando con Leo, me estaba comentando un poquito lo que estamos hablando ahora. Y de nuevo, en algún punto a mí ya me pasó y lo estoy también sabiendo o tratando de controlar ahora, porque con Leo venimos trabajando súper fuerte, o sea, no desde que estamos en este proyecto y en la familia de Kupoker, sino desde mucho atrás venimos trabajando muy muy fuerte, y en algún punto, como dice Leo, no es por el ego, pero venimos, o sea, haciendo cosas bastante en las mesas muy muy buenas, o sea, venimos haciendo una cantidad interesante de dinero. Pero de nuevo, no queremos llegar a ese punto, no quiero que se malinterprete, sino es que se llame eso suerte. Por eso quiero quitar ese estigma, porque no es suerte, es trabajo. O sea, hemos venido tanto tiempo trabajando, y en todo caso, o sea, para mí hay un dicho que dice que la suerte no existe. Es tan solo el breve encuentro entre la preparación y la oportunidad. ¿Sí? Y debatíamos con algunos amigos alguna vez el tema de que el póker es suerte, ¿no? Y obviamente tienen parte de razón, porque existe la varianza. Hay suerte al corto plazo, eso es verdad, pero a largo plazo sabemos que no hay ningún tipo de suerte. Pero a la larga, la suerte también es para quien la busca. Justamente como el cuento de la diosa Fortuna. O sea, cuando por ejemplo alguien por allí dice, ah, pero qué suerte que te toca la lotería. Es un ejemplo tonto, una analogía tonta, pero va por ahí, ¿no? Pero al menos compró el boleto. Entonces uno está criticando sin haber comprado un boleto, o quiere que le toque la lotería, pero ni siquiera estás comprando un boleto que te pueda ser ganador a eso, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Justamente ponerte en acción, y la suerte está allí, pululando por todos lados. En algún punto debemos estar ahí preparados y saber reconocer cuál es la suerte, ¿no? Y aprovecharla al máximo nivel. Entonces, de nuevo, para mí, la suerte solo es una casualidad, pero yo considero de nuevo que no hay ningún tipo de algo tan mágico, ¿no? De que en algún punto se abra excepciones de algo que te cae del cielo y dices, wow, increíble. Pero igual, tuviste que estar en ese momento y en ese lugar específico, y fuiste tú el que se movió allí. Entonces, es eso, o sea, como dice Leo, este es un tema muy complejo, inclusive para nosotros que no somos expertos en el tema, tal vez psicológico, capaz no tenemos las palabras para poder abordarlo de la mejor manera. Tratamos de darle un ejemplo porque hemos vivido, Leo está pasando, yo de nuevo he venido atravesando este sentimiento muchas veces, y ahora estoy con una planificación que les mostré hace algunos dos streams, si no estoy mal, sí, atrás. Que es justamente para saberme liberar de esto, porque el til negativo en algún punto ya no lo hemos asimilado, o ya no lo tenemos tanto, pero este nuevo til que está llegando, que en algún punto está existiendo, no por suerte, sino porque nos hemos preparado y venimos preparándonos día tras día, que las decisiones se están haciendo cada vez, no digo más fáciles, pero como que en algún punto siempre estamos tratando de tomar las mejores decisiones a mayor medida, ¿no? Antes capaz, no sé, jugamos el juego A y ese juego A nos representaba un winrate. Ahora, inclusive jugando un juego B, llegamos a ese mismo winrate que antes era nuestro juego A. Entonces está, de nuevo, estamos teniendo una evolución enorme, y eso es también gracias a todo el trabajo realizado, ¿no? Entonces, exactamente. No, sí. Además dicen que la diosa Fortuna, donde una vez pisa, no vuelve a pasar. Entonces, bueno, eso lo van a encontrar en el cuento, ¿no? Este es hermoso. La verdad que el cuento es sublime.